Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Huawei Watch Fit, este reloj más asequible de Huawei que te ayuda en tus rutinas de entrenamiento diarias. Y aquí te vamos a responder todas las preguntas que se nos han ocurrido sobre el Huawei Watch Fit. Si no está la que tú buscabas, ponla en los comentarios, que si no soy yo, quizá otro usuario te la podrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, vamos a ir al grano porque vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues aquí tienes una batería en el Huawei Watch Fit que te dura hasta 10 días, teniendo en cuenta que le des un uso normal y que en una semana aproximadamente uses el GPS alrededor de unos 30 minutos, es decir, una actividad cortita, deportiva, a la semana. En cambio, si usas el GPS durante unos 60 minutos a la semana, la duración de la batería se te puede acortar hasta 7 días, pero bueno, una semana es una semana. Ten en cuenta que si haces actividades al aire libre y usas mucho el GPS, como máximo te durará unas 12 horas. Es decir, que si haces ultra trails y Ironmans y, bueno, maratones seguramente sí, pero no hagas cosas muy ultra porque a las 12 horas se te va a parar el reloj por falta de batería. Siguiente pregunta, ¿cuánto tarda en cargar? Pues aquí estamos muy contentos porque el Huawei Watch Fit tiene una carga muy rápida, de poco más de media hora. En poco más de media hora tienes el teléfono cargado, y eso que tiene un cargador diferente. No es el típico circulito que te viene con los relojes Huawei, sino que es un cargador más típico de otros relojes chinos de menor precio. Bueno, este tiene menor precio, pero tampoco tanto, cuesta 109 euros. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? La verdad es que sí, funciona con iPhone, tienes la aplicación Huawei Salud en el iPhone y por eso te va a funcionar, aunque sí que tienes que tener en cuenta que vas a tener funciones limitadas, como por ejemplo, no vas a poder controlar la música ni vas a poder recibir mensajes de aplicaciones propias de iPhone como iMessage. Lo que sí vas a poder hacer es sincronizarlo con HealthKit. Siguiente pregunta, ¿tiene WhatsApp? Bueno, sí, tiene WhatsApp, pero como puede tener cualquier otra aplicación. Es decir, este reloj no admite aplicaciones de terceros y por lo tanto el WhatsApp que tiene, entre comillas, es la recepción de mensajes de WhatsApp. Recibe mensajes de WhatsApp, recibe mensajes de cualquier aplicación de mensajería. ¿Y qué se puede hacer con los mensajes recibidos de WhatsApp? Pues nada, leerlos y descartarlos, nada más. No se pueden responder, no puedes recibir fotos, porque las fotos te salen unas letritas que pone foto y tienes que ir a verla al teléfono. Ni siquiera se te ven los emojis, es decir, está muy muy limitado y aquí Huawei podría trabajarse un poco más la evolución del tratamiento de las notificaciones, porque es que en ningún caso se puede responder. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? A ver, en este caso no, cuando te entra una llamada de teléfono, lo que va a hacer el reloj es notificarte que tienes una llamada. La puedes rechazar, pero no la puedes responder porque el reloj no tiene ni micro ni altavoz. Siguiente pregunta, ¿le puedo pasar música al reloj? Pues aquí no, yo pensaba que sí cuando me llegó el Watch Fit. Yo pensaba que sí que podría pasarle música al reloj, que tendría los típicos 4 GB para poder pasarle tus archivos MP3, pero en este caso no aparece esta función, solo puedes gestionar las esferas y nada más, pero la música no se le puede pasar. Y eso lo considero un poco decepcionante, ya que si no se le puede pasar música, tampoco se le pueden conectar auriculares, y una de las funciones más utilizadas cuando salimos a correr por la calle o por la montaña o por donde sea, es que vamos escuchando música, y por lo tanto aquí tendremos que utilizar necesariamente el teléfono para ir escuchando nuestra música, a pesar de que es un reloj que tiene GPS y para medir nuestro recorrido no necesitaríamos el teléfono porque ya va solo, pero sí para escuchar música. Siguiente pregunta, y aunque no le pueda pasar música al reloj, ¿puedo controlar la música que se reproduce en el teléfono? Eso sí, sí puedes hacerlo siempre y cuando tengas Android, porque en un iPhone, al menos en el mío, no se puede controlar lo que se esté reproduciendo en el teléfono a través del reloj. Por lo tanto, si tienes un Android, sí vas a poder manejar la música sin problemas, subir el volumen, bajarlo, reproducir, pasar a la siguiente pista, pausa, etc. Siguiente pregunta, ¿le puedo pasar fotos al reloj? Pues bueno, a pesar de que tiene una pantalla que es como
mínimo de proporciones de pantalla vertical de un teléfono, no se le pueden pasar fotos al reloj, no te puedes hacer una galería y no puedes ni sincronizar un álbum ni nada. No tiene esta función, por lo tanto, si tú eres de las personas que les gusta tener una serie de fotos, una colección de fotos en el reloj para irlas viendo en algún momento en que estés aburrido, que estés en el transporte público o que estés en la sala de espera del médico, bueno, pues quizá Huawei no sería tu marca preferida. Lo sería para muchas otras cosas, porque realmente hay muchas cosas de este reloj que van muy bien, pero no para ver fotos. Y si no se le pueden pasar fotos al reloj, siguiente pregunta, ¿puedo poner una foto mía como fondo de esfera? ¡Ah! Eso sí, porque este reloj, igual que sus congéneres de marca, tiene una esfera, un fondo de pantalla, que se llama Gallery. Cuando tú vas, yo vengo de allí, a la gestión de las esferas en la aplicación Huawei Salud, pues verás que hay una esfera que se llama Gallery y ahí le puedes dar al símbolo más y le puedes añadir la imagen que tú quieras desde la galería o te puedes sacar una foto con tu cara de idiota si quieres, no hay ningún problema. Y entonces la recolocas, le pones la hora donde tú quieras y te la pasas al reloj. ¡Súper fácil! Bueno, tenías que saber que esa esfera Gallery te permite poner una foto propia, que no siempre está tan claro. Siguiente pregunta, ¿tiene disparador remoto de fotos? Sí, claro que tiene disparador remoto de fotos, siempre y cuando tengas un teléfono Huawei o Honor con el sistema operativo actualizado a EMUI 10.1 o superior. En el resto de teléfonos no te va a aparecer esta función, pero si tienes un Huawei con este sistema operativo, verás que en el menú de utilidades tienes una función que es obturador remoto y entonces te puedes poner el teléfono muy lejos y tú le puedes dar a sacar una foto. Hombre, a ver si ponéis esa función para el resto de teléfonos, que a mí también me gustaría tenerlo. Siguiente pregunta, que es una pregunta que me han hecho varios suscriptores últimamente con otros relojes y en esta la voy a responder ya directamente. ¿Tiene barómetro o altímetro? No, pues en este caso no, al menos no lo he encontrado. Si voy buscando por aquí, en otros relojes Huawei me aparece una función que es barómetro, que te permite saber a qué presión atmosférica estamos y a qué altitud estamos. Bueno, pues aquí no lo podemos tener ni lo podemos ver. Quizás es una función que mucha gente echará en falta, pero yo creo que la gran mayoría en el día a día no es una función que se utilice demasiado. Siguiente pregunta, y aquí vamos con una novedad de este teléfono. ¿Tiene rutinas de entrenamiento? Sí, tiene rutinas de entrenamiento, tiene 13 rutinas de entrenamiento domésticas que nos permiten estar en forma sin perder demasiado tiempo. De hecho, tiene algunas que son para hacer en el trabajo, en un momentito, tiene estiramientos, tiene pues puesta a punto de varios grupos musculares, uno general, abdominales, etc. Y además tienen unas animaciones que te van guiando sobre cómo tienes que hacer esos movimientos. Es fantástico, es una novedad que incorpora al Huawei Watch Fit y que mucha gente va a agradecer porque eso te permite en poquísimos minutos estar en forma y no perder quizá pues tono muscular, siempre y cuando lo hagas con una cierta disciplina y una cierta regularidad. Siguiente pregunta, ¿tiene rutinas de running? Nos referimos a rutinas de running, a esa función que tienen todos los relojes Huawei, que es correr con guía. Sí, tiene unas cuantas de estas funciones que te van a ir guiando y te van a ir diciendo pues cuándo tienes que acelerar, cuándo tienes que parar, una serie de funciones, segmentos, intervalos, etcétera, pero te advierto que no son personalizables y eso quiere decir que si tú estás acostumbrado a hacer intervalos y poco a poco vas progresando y quieres ir modificando tus intervalos en función de la forma física y del rendimiento que tú estás ganando, no vas a poder hacerlo ni desde la aplicación, ni desde el ordenador, ni desde el reloj. Hay otros relojes que sí te lo permiten hacer, pero en este caso Huawei en sus relojes no permite personalizar el correr con guía. Y aquí sería una petición que hacemos para toda la gente de Huawei que tengan poder de decisión, por favor, permitidnos personalizar esas sesiones de entrenamiento guiadas que están muy bien, pero que son muy limitadas si no se pueden modificar. Siguiente pregunta, ¿qué actividades tiene? Bueno, pues tiene las 86 actividades y 13 más y no sé cuántas actividades deportivas. Tiene las típicas, pero luego, como ya sabes, si le das a añadir, pues puedes añadir muchas actividades. Aquí las estás viendo que no son las habituales que miden los relojes. Aparte de las actividades de gimnasio, también vas a tener muchos deportes e incluso actividades de diversión, como por ejemplo, yo que sé, bailar, deportes acuáticos, deportes de invierno, deportes de equipo incluso.
deportes extremos. La verdad es que tiene mucho para elegir y sea cual sea tu disciplina, lo más probable es que la acabes encontrando aquí. A ver, alguna le va a faltar, pero la mayoría están. Siguiente pregunta, ¿tiene recorrido de vuelta? Bueno, pues no sé si lo habéis visto en el video review del Huawei Watch GT 2 Pro, que lo tenéis aquí, pero una de las novedades de los relojes recién presentados por Huawei es que tiene una función que es que cuando tú estás haciendo una actividad al aire libre y te va registrando un recorrido que estás haciendo, cuando llegas al final del recorrido tú le puedes dar a un botoncito que es recorrido de vuelta y entonces automáticamente, aunque no tengas el teléfono contigo ni conexión a internet ni nada, el reloj se irá guiando por el GPS para deshacer el camino andado exactamente por el mismo sitio por donde has pasado. Eso está muy bien, pero en este reloj no está, no es un reloj pensado para ir a hacer grandes actividades al aire libre, sino que es un reloj más pensado para mantenerte en forma en el día a día, en casa, en el trabajo y también, sí, evidentemente, para hacer actividades fuera de casa, pero no en plan supervivencia para poder volver por un camino que no sabes por dónde has ido. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Oye, pues sí. Es muy preciso porque yo le he hecho una prueba de precisión con un tensiómetro pulsómetro que me dio 57 pulsaciones por minuto y luego probé con el Huawei Watch Fit y la verdad es que se me movió entre 58 y 56, pasando por 57. Yo creo que es un pulsómetro muy preciso y en el que puedes confiar bastante bien. Es probable que en algunas ocasiones te dé un poquito más alto de lo que tú crees estar, pero dices, oye, pues estoy ahora en reposo y me noto las pulsaciones un poco más altas. Bueno, podría ser, pero por norma general te va a medir bien y es muy preciso. Siguiente pregunta, ¿mide la saturación de oxígeno en sangre? Pues sí, mide la saturación de oxígeno en sangre y la mide también bastante bien. Yo creo que tiene unas funciones bastante correctas. Lo que pasa es que también es complicado comprobar, a menos que tengas un oxímetro en casa, que no es el caso, comprobar si realmente es una medición precisa o no. En mi caso, bueno, pues no me moví de la zona verde, por lo tanto puedo estar tranquilo de momento de que tengo una salud oxihematológica correcta. No sé si se llama así, pero bueno, ya nos entendemos. Siguiente pregunta, ¿mide la presión arterial? Pues no, no es una función que tengan los relojes Huawei. Hay otros relojes que sí la miden, pero en este caso no. Ni sus hermanos mayores, ni este Huawei Watch Fit te va a medir la presión arterial y por lo visto no es una de las funciones que esté en la hoja de ruta de la gente de Huawei. Probablemente en modelos del año que viene igual sí lo introducen, pero en este caso no se puede. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, pues yo creo que es bastante preciso. Nos ha permitido seguir una trayectoria, un recorrido sin demasiado problema, así que podemos decir que este reloj es la polla. Siguiente pregunta, ¿mide las calorías basales? Bueno, pues a pesar de que quizá en otro vídeo te haya dicho de que este sí mide las calorías basales, a mí me desconcierta bastante, porque teniendo en cuenta que las calorías basales son las que quemas prácticamente sin hacer nada, solo con el funcionamiento interno de tu cuerpo y con la digestión, etcétera, y teniendo en cuenta que un hombre adulto, por ejemplo, quema alrededor de una caloría por kilo de peso por hora, nos vamos, en mi caso, por ejemplo, a unas 1.700 al día sin hacer nada. Y claro, yo aquí voy viendo que el contador de calorías va subiendo durante el día. Es decir, a primera hora de la mañana se te pone a cero, que también es raro porque al dormir también se queman calorías. Pero bueno, lo tienes a cero y luego durante el día te va subiendo hasta 300, 400, 500 calorías. Pero, ¿qué representan esas calorías? Probablemente son las calorías que has quemado durante tu actividad diaria. Porque luego sí, en la actividad deportiva también te las marca y te las añade aquí. Pero bueno, diríamos eso, que más que las calorías basales, te marca las calorías quemadas en actividad no deportiva. Vamos a dejarlo así, que igual te servirá este dato, igual no te servirá este dato, pero bueno, yo te digo lo que marca. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Pues, a ver, ¿sumergible en el sentido de sumergirse en el agua mucho, mucho? No. Está certificado, sí, para que puedas nadar con él, para que puedas hacer deportes acuáticos. Eso no hay ningún problema. Pero no puedes hacer inmersión ni bucear, ni puedes hacer deportes de velocidad acuática. Es decir, esquí acuático no lo hagas, porque si vas a lanzadísimo de velocidad y te pegas el ostión sobre el agua, el impacto del agua con el reloj probablemente le hará que entre agua y entonces se va a echar a perder. Es decir, para una vida normal que tenemos tú y yo, bien. Para mi hermano que hace wakeboard, pues más vale que no. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Bueno, pues yo creo que ese es uno de los puntos débiles de Huawei.
se sincroniza con MyFitnessPal, pero es que llevan años con esto y de aquí no pasan, de aquí no los sacas, no incorporan nuevas plataformas donde poder sincronizar nuestros datos. No sé por qué será, pero la verdad es que me gustaría mucho que se pudiera sincronizar con, pues yo qué sé, pues con Runtastic o Adidas Running, con Strava, con la aplicación de Nike, no sé, con muchas aplicaciones que hay que cuentan tus registros deportivos y que probablemente si no has tenido nunca un reloj Huawei, pues no tendrás Huawei Salud como la aplicación habitual para registrar tus actividades deportivas, pues tendrás otra aplicación que mida tus carreras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que dejar de utilizar nuestra aplicación de toda la vida para ponernos a utilizar el reloj Huawei y sus propias mediciones? Pues eso es un agravio comparativo para muchos usuarios que se pasan a Huawei, que al final se cabrean porque no se pueden sincronizar sus registros o sus mediciones deportivas del reloj con su plataforma de referencia. Trabajemos eso, por favor, Huawei. Y última pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? No, no puedes pagar con el reloj porque no tiene esa función de pago con el reloj para que tú puedas ponerlo encima del datáfono para pagar como si estuvieras pagando con tarjeta. Pues no se puede. Pero bueno, tiene otras virtudes, es muy cómodo, la correa está muy bien, es de silicona, tiene tres colores, cuesta 109 euros, es muy cómodo, se le pueden poner como 200 esferas, incluida una con tu foto, y yo creo que es un reloj que puedes lucir bastante tranquilamente porque me parece muy bonito y me parece que deportivamente también te mide bastante bien y te da muchos registros y muy interesantes, incluyendo el volumen máximo de oxígeno consumido. Y hasta aquí el Huawei Watch Fit. Esperemos que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!